todo está ya preparado para un encuentro entre campeones. Va a empezar un partidazo único, la Supercopa de la UEFA. Pita el árbitro y el balón en juego. Vermaelen. Jordi Alba. Iniesta. Un balón largo buscando amplitud. Xavi. Daniel Alves. Sergio Busquets. Reyes. Balón largo por arriba. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Balón largo del portero. Vanega. Iborra. A ver quién aparece para recibirla. Kevin Gameiro. Avanza hacia el punto de penalti. Iniesta. Jordi Alba. Luis Suárez. La desliza a través de la defensa. Jordi Alba. La controla y tiene espacio. Y la juega en el largo. Los dos equipos prefieren mojarse los pies antes de bañarse. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Luis Suárez. Xavi. Sergio Busquets. Ambos equipos no son capaces de mover la pelota con un mínimo de sentido. ¡Cuelga el pase! Puso el balón al área, pero no encontró remate. No encuentra la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? Sacarán desde la línea. Xavi. Envía el pase hacia el córner. Se las ha apañado para conseguir espacios. ¡Vaya ocasión para Neymar! Reyes. Reyes. Busca una fisura en la línea defensiva. Jordi Alba. Iniesta. Piqué. Vermaelen. Jordi Alba. Encuentra bien a Luis Suárez. Iborra. Golpea en busca de un compañero. Vermaelen. Jordi Alba. Buena, buena carrera por la derecha. Ahora busca a quién centrar. Ensaya el golpeo. ¡Gol del Sevilla! Este gol podría pasar a la historia. Pues ahí está. Esto es lo que tiene perder la pelota en el centro del campo, hombre. Un mal pase puede acabar en un robo de balón y gol, rapidísimo. Es justo lo que ha pasado. Muy buen ejemplo de fútbol de contragolpe. Muy bien jugado por parte de... por delante.
Piqué. Sergio Busquets. Piqué. Xavi. La controla Messi. Jordi Alba. Iniesta. Balón raso al hueco. Luis Suárez. Esas no se perdonan. Vuelve a intentarlo. Y marcan. Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto. Se ha colado muy bien, ¿eh? Dejando a los defensas con un palmo de narices en la definición de jugador pillo. Es un golazo. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Abre el juego a la banda, la centra. Parece fácil, la verdad, conceptos tan sensacionales como el de Vitolo. Messi. Iniesta. Luis Suárez. Jordi Alba. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Ocasión clara! ¡Gol del Sevilla! Consiguen ponerse por delante en el marcador. En esta jugada es clave, primero, la rapidez de pensamiento y, segundo, la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararle. Se colocan con una ventaja de un gol. Vuelca hacia la derecha. Neymar. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Tremolinas. Vanega. Vitolo. La pone en la zona de peligro. Hacia la banda. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Hemos visto 3 goles en la primera mitad, pero ventaja mínima. 2-1. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Vanega. Vitolo. Va contra la Neymar. Pareja. No dudó en interceptar. Iniesta. Juega hacia la banda derecha. Balón raso al hueco. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La suelta. Acabó la jugada como querían. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Tienen ya un colchón de 2 goles de diferencia. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. ¡Es su segundo gol del partido!
amplían la diferencia a dos tantos. Bueno, merecida completamente la ventaja. Hasta ahora no han cometido errores y este colchón de dos goles le va a dar, yo creo, alguno más. Ha jugado el balón entre líneas. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Iborra, lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo. Daniel Alves. La saca. Jordi Alba. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Xavi. Este tanto tempranero pone sin duda las cosas interesantes para la segunda parte. Busca una fisura en la línea defensiva. Pase a la banda izquierda. Tiene espacio para tirar a puerta. Meten ese balón largo. Y Borra. Se va arriba. Reyes. Va directo al corazón del área. Les ha faltado velocidad. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse. Al final ya no le quedaba más salida. Todos sabemos de lo que es capaz. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Messi! Interviene y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Estuvo muy atento, y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. Ahora la diferencia se reduce a un gol. El partido da un giro de 180 grados, Ahora son ellos los que llevan la iniciativa. Pelotazo en largo. ¡Messi! Sevilla dispone de sus tres cambios. Esa entrada le ha costado la falta. La contra la Reyes. ¡Va a golpear! Podrían haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área, que eso es muy importante, llegar con mucha gente al área. Va Negra. Sergio Busquets. Xavi. Messi. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Avanza con decisión! ¡Gol! No han tardado mucho tiempo en igualar el marcador. Es imposible colocarla mejor. Yo creo que no se puede culpar al portero, ¿eh? Es casi imposible parar una pelota que golpea el poste y entra. ¡Y consigue su segundo chicharrito! De nuevo, todo por decidir. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad, suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. ¡Qué buen balón a la banda! ¡La tiene! ¡Vamos, si alguien pesca un remate! Que ya se ha hecho notar en el encuentro. Y Borra. Ha jugado el balón entre líneas.
¡No ha podido librarse de Iniesta! A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Balón largo hacia adelante. Abre el balón a la esquina. Reyes. Y una pelota rasa. Alejado. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? El marcador continúa igualado y las espadas en todo lo alto. Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria, ¿eh? Y aquí sale el centro. A ver cómo plantean la jugada. El esférico sale rechazado. Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse prisa ya. Falta. Roja directa, expulsión. Me da que el entrenador tendrá ya una excusa hoy para justificar el partido. Creo que el jugador se ha quedado calentito después de esa entrada. Messi ha soltado un latigazo tremendo, tremendo, con mucho peligro. No esperaba que fuera a probar suerte desde tan lejos, la verdad. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Pase largo arriba. ¡Vaya ocasión para Neymar! Toque, autor de una asistencia de gol. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Coque le pega hacia adelante. Rechaza el centro. Tremolinas. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Pero qué bien la defensa. ¡Qué genialidad de Neymar! Y en los últimos compases del encuentro, todo apunta a que será el gol de la victoria. Menuda lección está impartiendo sobre cómo... La defensa estaba completamente descolocada. Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área. Este partido ya ha adquirido tintes dramáticos por momentos. No sé si quedará aún más por ver. Cae eliminado Sevilla. Ha tropezado justo cuando no se lo podía permitir. Lo dieron todo, pero este partido definitivamente les ha sobrado. Ha estado tan cerca, pero a la vez tan lejos. Después de llegar hasta la final, se han visto sometidos por un equipo que simplemente ha jugado mejor. Es un partido en el que rara vez se recuerda a los perdedores, aunque hayan contribuido al magnífico nivel de esta competición. No queda otra que felicitar a los campeones y consolar a los finalistas.
BBVA. El Eibar y Sevilla. En los comentarios les habla Carlos Martínez. Y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. Titulares. Partido inicial y el partido está en marcha. Un tiro raso. Tiro largo hacia arriba. Reyes. Intenta superar la defensa por bajo. La manda en largo. Iborra la manda hacia adelante. Pega fuerte hacia adelante. Eso es saque lateral. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Busca una fisura en la línea defensiva. Vitolo. Un nuevo envío. El portero se hace con la pelota. A ver quién aparece para recibirla. Los dos equipos prefieren mojarse los pies antes de bañarse. Un balón largo buscando amplitud. Iborra realiza una incursión por la izquierda. ¡Qué habilidad! Iborra pone el cebo. ¡Ever Banega! Es increíble. ¿Cómo se las han apañado para salir de rositas? La cosa podía haber ido a mayores fácilmente. Tremoulinas. Que vino, vio y venció. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? Vitolo.
Un pase realmente fuerte hacia arriba. ¡Va a golpear! ¡Qué forma de irse! Ese balón va a bajar con nieve. Iborra. Ha jugado el balón entre líneas. Al árbitro también le ha parecido falta. Balón largo del portero. Vitolo. Iborra. Reyes. ¡Qué he visto! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Sevilla, con un golito que le vendrá de lujo. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Intenta superar la defensa por bajo. Otra vez se la llevan, Iván. Gana metro. Borja Ekiza estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. La controla Gameiro. Mano del Moral. Esto huele a contraataque. Sigue avanzando. Tremolinas. La manda en largo. Golpea en busca de un compañero. ¡La tiene! ¡Prueba el disparo! ¡Ha generado una gran ocasión! Puede que haya intentado un remate de pillo, ¿eh? Es difícil decirlo, pero una cosa está clara. Tenía que haber marcado y lo sabe. El saque va a parar a sus pies. La juega por bajo. Carrizo. Pelotazo en largo hacia adelante. Pase largo al hueco. Coque. Balón en largo. Vitolo. Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. ¡Y una pelota rasa! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Mira, por suerte para el portero la pelota ha sido fuera porque no llegaba ni loco, ¿eh? La controla Gameiro. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Tiene espacio para tirar a puerta. Ha caído en el área. El colegiado parece tenerlo fácil. Hay mucho ruido a su alrededor, pero el árbitro lo tiene claro. Es penalti. Es otra buena ocasión de añadir un gol más a su casillero. Lo quiere hacer desde los 11 metros. Desbarata lo que era una clara ocasión. Opciones así hay pocas, ¿eh? Llegamos al final del primer periodo.
Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado. Kevin Gameiro. La desliza a través de la defensa. Fuera de juego, claro. El portero la mata lejos. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Y ahora decide jugarla en largo. El balón vuela. Y la juega en el largo. Balón largo por arriba. Manu del Moral. Estaba en fuera de juego. Nega. Ha jugado el balón entre líneas. Gameiro. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Balón raso al hueco. Y la juega al hueco. Aparece el corte. Nada, es como darse de cabeza contra un muro. Borja Equiza. Estaba ojo a visor. Sevilla. Aún no ha movido el banquillo. Busca una fisura en la línea defensiva. Vitolo. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. El dorsal 23 será sustituido por el dorsal 10. Se las ha apañado para conseguir espacios. Podrá respirar tranquilo tras ese despeje. Vitolo recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La controla Manu del Moral. Pase largo buscando el hueco. Desde ahí puede entrar. Cuelga el pase. ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso.
Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Con empate y vuelta a empezar. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Prueba el pase al hueco con toda la intención. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Pase atrás! No ha conseguido desbaratar la jugada. Sevilla busca alzarse con la victoria en los últimos minutos. ¡Ever Banega! ¡Ocasión de disparo! Sevilla. Consiguen ponerse por delante en el marcador. En esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible parar. Hay movimiento en la banda. Parece que va a haber un cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Hombre, una cosa está clara, ¿eh? Lloró de su ventaja, sobre todo ha sido cimentada en el esfuerzo físico. El esfuerzo físico, muy importante. Tienen que mantener ese nivel. Decide buscar el hueco. Meten ese balón largo. Dio el balón. No les ha pasado nada de milagro. Pelotazo en largo. Ha jugado el balón entre líneas. En profundidad. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Buena posición para él! ¡Qué genialidad de Iborra! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Un equipo no puede dar esta imagen, hombre. No puedes conceder ocasiones tan claras a tu rival. Como no hagan algo, lo pierden seguro. Queda visto para sentencia. Decide jugar en largo. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡A por el gol!
opta por jugarla más allá del centro del campo. Vaya, lo han pillado en fuera de juego. Balón en largo. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Vanega acaba de auparse a la tabla de goleadores. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Han empezado con buen pie. Desde luego, si siguen así, se convertirán en favoritos del campeonato. No hay nada como golear el primer día para afrontar el resto de la competición con una moral por las nubes. Han jugado francamente bien. Ahora, eso sí, que no se duerman a partir de ahora. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal.